c'est aussi un des autres volets de la vannerie qui m'intéresse particulièrement, c'est d'aller rencontrer des gens et d'aller à la recherche de nouvelles techniques, de nouveaux savoir-faire pour essayer d'améliorer mes propres capacités. Buenos días. Hola, buenos Hola. Días. Hombre, Félix. ¿Qué tal? ¿Qué tal vives? Bien. Muy bien, pasa, pasa. Yo estoy aquí con unos señores, son franceses, ajá, que han venido. Este señor es, sabe un poco. Ya estaba aquí practicando un poquito, haciendo algo, trabajando un poquito. Ah, haciendo ah, un reportaje para que quiera escribir un libro y eso. Vas a ser internacional. Sí. ¿No? Este que es más finito, me supongo que estará, estará ya. Cógele a ver si... Ya está un poquito caliente. No. Me supongo que valdrá para abrir, ¿eh? Si no entra bien con la mano, con un palo, una porrita claro, le das, claro, ¿no? Luego ya le vas cediendo un poquito, sí, a los lados. Está blandito, no suena. ¿Te fijas? Ha quedado justo al centro del corazón del palo. Sí. Ahora se lee. Si quieres abrir esa mitad. Un pelín más. Uno. Están iguales de un lado que de otro. 8, 4 y 4. Eso, 4 y 4 más o menos. ¿Sale o no sale? Sí. Eso, mira, la cuestión, esto para que quede, para hacerlo con ese sistema, lo vas a quitar porque hay que dejar unas un poquito separadas. Sí. Porque si no, claro, no entra bien. Por más que intentes. Entonces, unas quedan separadas y las otras quedan juntas. Ah, sí, sí, ok. A ver, el otro. Vale. Sí, okay. Porque tiene que quedar un paso. Sí, sí, sí. Entonces, okay, estas ya ves que están juntas. Para tejer no podrías tejer, porque por aquí no se puede pasar. Sí, sí, claro. Al tejido. Ajá. Entonces, a estas hay que quitarles un poco. Ah, se le quita a la que va por arriba, no a esta. Porque si al doblar, si le quitas a esta, luego se rompería. Entonces se le quita esta. Esta le haces así. Ajá. Solo de este lado. No. Sí. No, no, de aquí no. No aquí. Porque... Sí. Okay. Ya tiene sitio para pasar el tejido. Sí. En esta haría lo mismo. Quizás un poquito. Lo suficiente para que pase el tejido. Y esta le correspondería quitar por los lados. Solo este de anterior. Un poquito, sí, se le quita. Ahora tienes que preparar tejido. Faut que tu prépares para darle petites lattes. De los finos, coges una de esas y con la tijera puedes ir haciendo el... Faut que je la tire là-dedans. Tienes que hacer tejido pues así, así de ancho. Sí, sí, más o menos. D'accord. ¿Quieres con la mano o con la tijera? Yo comienzo aquí. Así no vas a andar mal para hacer. No, eso va pa. Ah. Vale. Entonces, para que no se escape, le vamos a poner esta. Ah, claro.
Esas, olvídate de ellas. Sí. Ahora sí que... Ya te digo, tejo a la otra mano, entonces me arreglo mejor a la otra mano, pero bueno. Entonces ahora esta sí que le aprietas así un poquito. Sí. Así. Esta de la esquina que quede para arriba. Ok. Esta le vuelves a dar. Entonces, para que no se afloje la vuelta, volvemos a hacer lo mismo. Un petit, pones aquí una. Tu vois, genre de petit truc que t'inventes pas. Hein. Aquí. Ya, se suele empezar en otro sitio. El empalme este que has hecho, aquí que has cortado, le has dejado un poco. Normalmente va desde aquí hasta aquí, sí. Porque queda más preto. Sí, no pasa sí. Nada, este es pequeñito, no pasa nada, pero normalmente debería llegar hasta aquí. Sí, ok, ok. El otro pues le puedes empezar aquí, aquí, sí. Para no, que no coincidan los empalmes, porque sí, luego sí. Se trenza okay. Mal. Okay, okay. Que coincidan otros. ¿Qué ferias haces, por ejemplo? Por aquí. Por aquí. Guernica. Guernica, sí. Ah, oui, c'est vraiment. Oh, maintenant, c'est pas très bien, Guernica. Oui, de l'autre côté de Bilbao. Casi en muchos pueblos de Vizcaya. De Vizcaya, sí. ¿Están buenos? Bueno. Bueno. Bon. Bueno, bueno. Je continue. Je continue. Esto, a ver, pasa un poquito. Las esquinas quizás estén un poquito abiertas. Sí. Quizás un poco. Quizás cuando vas tejiendo, pues está un poquito aflojado aquí en la esquina. Lo que es la esquina conviene que quede así cerrado. A la hora de ir tejiendo luego, la vas dando esta para acá. Es la habitude. Así. Entonces las esquinas tienden a cerrarse. Voy a ver cómo va de calor el horno. Voy a ver el four si es así chaud. Ouais. Esto quizás tenga que estar ahí como una hora o más. Porque da poquito calor esto. ¿Está una resistencia especial o está de recuperación? O... No, la hice especial para esto. Ah, especial para esto. Sí. Y se le fabriqué. El pan. Carbonero. Carbonero. Ah, sí. Charbonnier. Pasa una vez a la semana. Est-ce que je mets une rangée de plus ou est-ce qu'il est assez haut? ¿Le hace falta otro nivel más o está bien así? Está bien. Bueno, le vamos a poner otro nivel más ancho. Sí. Il faut que j'en mette une de plus. Tu mets une autre rangée d'à peu près 12 mm, à peu près, un peu plus large. 12 mm. Ouais. Si quieres le puedes aprovechar estas para doblar para abajo o si no las cortas a ras todas porque no hay para todas. Así. Okay. Todas. Todas, ok. Eso. Ahí con la... No. Todas. A todas. A todas, sí. Sí, a todas. Si entra bien, ponemos por la zona, por favor. Allí sí que habrá igual, hay mucho avellano y eso. Sí, dice que la tradición en los Pirineos es el avellano. Más que nada, el más usado. Avec le châtaignier, on fait que les anses et les bordures. Les paysans. Es que el castaño.
Claro, no es un arbusto como el avellano. Entonces la forma de conseguir los materiales es podándolos. Claro. O sea, cortar las cepas a cada 6 a 8 años. Sí. Entonces echa púas nuevas. No como el avellano, que como es arbusto siempre hay madera. Aunque no los podes, claro, suele haber, pero este hay que cortar. Mm-mm. Si los dejas que se haga un árbol grande, pues no, entonces no tiene púas. No tiene púas. Sí, sí, sí. Este ahora le coges. Vamos, primero se le mides por Sí, le va dando vuelta al cesto, sí, suave, suave, o bien con el metro, más o menos el empalme va a llegar hasta aquí, sí, y este cacho ya puedes cortar. Y este, digamos, vamos a ver la parte buena, está bastante, bastante bueno este. Y este sería aquí para adentro, entonces el de dentro es un poquito más corto. Sí. Sí, el de la un poco más corto. Poquito así, más corto. Pero como va el... a la anchura de esto. Sí. Le vas igualando bien y le dejas a poder ser el... sí, sí, esto un okay. poquito arrondado, redonda, sí, un poquitín, arrondado, porque queda sí. más mejor. Entonces sí. ahora... se le rebaja por aquí. Ah, sí, sí. Lo que coincide con el empalme. Sí, sí, sí. sí. Okay. Lo hago aquí sobre el dedo. No sé si es buen sistema, pero bueno, te puedes llevar el dedo. A uno se le hace por aquí. Y otro dentro. Y al otro sí. le haces por aquí. Claro. Claro. Entonces le pones así. A ver si coincide más o menos bien el empalme. ¿Ves? Te viene a la medida. Sí. Empalme. Y ahora le pones esta pinza. Okay. Y este ahora le haces la misma operación, le rebajas por aquí, sí. por ahí. Le haces aquí otro, una separación, luego le puedes hacer sí. aquí otro. Ok. Y lo vas pasando. Sí. Si se acaba, pues empalma. Si se acaba, se reemplaza. Luego se pone otro. Uy, lo es muy bueno. Eso se suele hacer en vez de, por ejemplo, para que no te dé ese problema, para ir más rápido, ya tienes preparado este es un agujero, ¿no? Así, entonces lo que haces, la punta la dejas aquí metida. Entonces ya luego no tienes ese problema para pillar otra vez la punta. Siempre antes de tensar, sí. mete la punta. Mételo, sí. Entonces okay. pues te, es más, más sencillo, si quieres. Ahora vas tirando, que quede bien. Aprietas con los dos dedos, largo un poquito y es así. Y ya va quedando más o menos. Pero luego según se va cogiendo costumbre, sí. va quedando un poquito más, más fleto. Le haces aquí uno. Uno, otro hay, otro, sí. y luego ya el del final que entra por el mismo sitio sí. que este. Y después. Y ya. Luego ya cuando entra por aquí, pues le haces pasar por. Sí. Le bajas por okay. ese tejido y ya está. Está finito. Y ya no se desarma. Y maintenant, si on voulait mettre une anse, no, ce serait trop tard, il fallait la mettre avant. Sí, si le queríamos poner un asa, ya es demasiado tarde, ¿no? Había que hacerlo antes. Vamos a ver. Para poderle poner un asa, sí. las costillas, hay que pensarlo ya al principio, sí. de que vas a poner asa, y tienen que ser en un lado o por aquí, impares. Ajá. Tiene que haber una que sea central, pues porque si no, claro, si pones el asa a un lado, el cesto se va. Sí, sí. Claro. Se pone después de hacerle el aro, como ya has dejado un hueco aquí, también hay otro en algún sitio usaban otro sistema de poner las asas sí. esta de aquí fuera ser el asa no sí. pues se ponía muy larga sí sí sí, sí. y luego cuando llegas aquí sí se cruzan y por dentro se le mete otro palo y se le hace un trenzado por aquí para sí, que sí, no se sí. desarme era otro sistema de poner asas sí 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 okay. es diferente pero es bueno diferente. Sí, 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 sí. pero claro. también se solía usar ese sistema a ver cómo sí, te bien. Quedó el de Galicia. Il veut voir celui que tu as fait en Galice. Ah si, si, si. Tu as cherché ? Ouais.
mimbre, mimbre o parecido, a, sí, parecido sí, al mimbre. Sí. Silvestre es este, ¿no? Sí, sí, sí. Cogido de... ¿El roble? Estas son de roble, las costillas son de roble. Sí, sí. Este... Otra madera esta que... Esta es otra madera, está, ¿no? Ouais, con, es algo que llaman ahí codeso. Con flor jaune, amarillo, con todo lo... Mucho, mucho. Que es un tipo de enredadera igual o así. Es así, sí, bajito. Pequeño, sí. ¿Ah? Es más fuerte que el mimbre.